Y si la vacuna eh, contra el COVID-19 se aplicará ahora en Azuchiapan, Guayapan y Tepalcingo para los adultos de 40 a 49 años de edad. Ese rango de edad también será inmunizado a partir de hoy en Cuernavaca durante tres días y por orden alfabético. Eh, los ciudadanos, eh, pero por lo que se refiere a Hueyapan, los ciudadanos de 30 a 39 años de edad también podrán inocularse. Eh, como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación, esta jornada en Tepalcingo, Azochiapan y Hueyapan tendrá lugar el lunes 5 de julio para personas de 40 a 49 años de edad en el municipio de Tepalcingo. Recibirán dosis de AstraZeneca. Las brigadas se instalarán dos módulos en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia. Llamada Casa Verde, ubicada en la carretera Cuautla-Azochiapan y en la ayudantía municipal de Huichila, todo esto en el municipio de Tepalcingo. Los habitantes de 40 a 49 años de Azochiapan eh, serán inoculados el lunes 5 y el martes 6 de julio en el Salón Rodríguez, ubicado en la carretera Izúcar de Matamoros en Amayuca. Eh, Colonia Progreso. A ver, en la carretera Izúcar de Matamoros a Mayuca, 5878, Colonia Progreso. Ahí también será AstraZeneca, la vacuna. Las indicaron, eh, las autoridades indicaron que en la localidad de Guayapan, ciudadanos de 30 años a 39, así como de 40 a 49, recibirán dosis cancino, por lo que completarán su esquema de vacunación contra COVID-19. El módulo de inmunización estará disponible hoy lunes. En la escuela primaria Justo Sierra, que está en la calle, en la privada Ignacio Manuel Altamirano, del centro de Guayapan, también se convocó a las mujeres embarazadas mayores de 18 años que se encuentren en la, a partir de la novena semana de gestación para que se vacunen. Para recibir la dosis deberán llevar la hoja impresa del registro que hicieron en la liga mivacuna.salud.gov.mx, su identificación oficial, o sea, el INE, y un comprobante de domicilio. Las brigadas Correcaminos a cargo del IMSS, eh, la Delegación Federal de los Programas de Bienestar, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Morelos invitaron a la población a que acudiera a vacunarse, a tomar en cuenta las condiciones climáticas, atender las indicaciones del personal sanitario y portar en todo momento el escudo de la salud.